Hello, hello. Welcome. Can you hear me? Do you copy? Hello, everybody. Hello to Jessica Diaz, Stenia Eraso, Jose Vasquez. Hello. hello. Hey, hello, Erenia. Hello. Welcome. It's a pleasure. My name is Javier Gomez, and I'm going to be your teacher for 20 days right <laughs> 20 days so welcome to this class it's a pleasure for me right it's a honor to be your teacher right mr vasquez hello how are you it's a pleasure welcome welcome to everybody welcome so let's start immediately with the presentation okay i will share with you i will show you the presentation in this moment, okay. Here, right. English uh, corporativo in Zapor, and the teacher Javier Gomez is me. Teacher Javier Gomez, right? <laughs> Say welcome to this Programa Nacional de ingles para el Trabajo, right? This is basic number one. Of course, this is uh, modalidad online. Is from your computer or your cell phone, right? Uh, you start the class with online, right? Uh, the course will be developed from July third, today, Monday, July third, to July twenty eighth. It's Friday, Friday, July twenty eighth, right? So we're going to have. I repeat. Twenty days, twenty days together, right? Okay, so let's begin. Uh, this is me, the teacher, right? Uh, I graduated from the University of El Salvador. I'm a teacher, right? I'm also I'm a lawyer too. From time to time, I, I work as a lawyer, but I prefer to be a teacher. Mm -hmm. And um, I have received some. Uh, a lot of uh, uh, trainings. Uh, so, one of these is Didactica para la Planificación del Idioma Ingles, that's from INSAFOR, right? Other uh, preparation is uh, preparing students for international communication from the Cambridge University. And uh, how to develop your own teaching materials. This is from ITCA, Instituto Tecnológico Centroamericano, right? I have worked in many places, especially Regal Internacional, that is international, right? That English Corporativo, right? English Corporativo is Regal Internacional. MINED, Ministerio de Educación, right? Uh, ITCA, GMC International Business School, Capucon, UCA. I have worked for many schools, like... Colegio Santinés, Colegio San Francisco, etc, 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 right? Okay, this is me, it's a pleasure. Welcome to everybody again. And let's start with uh, the information. In this case I will say in Spanish, right? In Spanish. It says tareas y evaluaciones, right? I will read for you. Listen. Es necesario obtener el 80% en promedio en las tareas, right? Y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. So, eh, basically, we are going to complete four units, right? Vamos a completar cuatro unidades. And we're going to work in a platform, right? Eh, vamos a trabajar en una plataforma eh, de inglés corporativo, al cual todos ustedes tienen acceso por medio de su correo, right? And we're going to complete four units. Vamos a completar cuatro unidades. Ok. Uh, cada unidad tiene un promedio de cinco tareas. Ok. Que están complementadas por dos exámenes. Bueno, vamos a ver aquí. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Ok. Quiere decir que después de terminar esta clase, este día pueden ir a la plataforma y pues completar su tarea número uno. Okay, que ya vamos a dar un tour por la. Vamos a dar un tour por la plataforma, ¿sí? Todas las tareas. Todas, perdón, las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes, ¿ok? Quiere decir que ustedes, antes del viernes, ya deben haber terminado la unidad 1 en su momento, ¿no? La unidad 2, la unidad 3, la unidad 4, etcétera, etcétera. Especialmente la última semana. Que. Eh, inglés corporativo, pues nos exige que completemos todita las actividades antes del viernes, ¿no? Ok. La fecha límite para terminar el examen eh, medio o midterm, ¿right? Es el viernes 14 de julio. O sea que vamos a tener un examen de medio curso. That is next week, que es la siguiente semana, ¿ok? La fecha límite para terminar el examen final es el viernes 28 de julio. Obviamente, nosotros vamos a terminar. Tratar de terminarlo un día o dos días antes, si es posible, ¿no? Para que ustedes estén ya tranquilos, no estén el día viernes atareados ahí terminando, ¿ok? El manual puede ser descargado de la plataforma. Repito, ustedes ya tienen acceso a la plataforma. El que no me dice, y vamos a anotar para ayudarle. ¿Ok? Aparte del teacher, de mí, ¿right? Uh, hay muchos compañeros que están apoyándonos en inglés corporativo, que son compañeros que trabajan en el área administrativa. Ellos los van a estar apoyando tanto vía de, por teléfono, por medio del grupo de WhatsApp, o por medio de correo electrónico directamente a inglés corporativo, ¿verdad? De, cual, de cualquiera de los tres medios, ah, inclusive con esta clase. Si pues, ustedes tienen duda o tienen problemas de acceso a sus cuentas, pues me lo dicen y yo le hago pasar a los compañeros, ¿ok? Aunque lo ideal es que ustedes mismos, ¿ok? Le, se dirijan a, a Inglés Corporativo y pues soliciten la información pertinente en cada caso, no si hay algún problema de acceso especialmente, porque todo lo administrativo, todo lo administrativo lo maneja Inglés Corporativo y no el teacher, ¿ok? Ok, yo solo voy a estarlos apoyando en el área académica. Pero igual, si puedo hacer algo por ustedes en lo administrativo, yo les paso a los compañeros la información. ¿Ok? Good. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Nuestra única oportunidad de hablar español es ahora. ¿Ok? ¿Algún momento, ¿Alguna pregunta al momento? De esto que hemos explicado? Ok. Aparte del 80%, eh, también tiene que estar en sus clases, en estas clases de Zoom. No hay permisos, ¿verdad? O sea que la única forma de pedir permiso, pues es una situación grave que espero que no le vaya a ocurrir a nadie, ¿verdad? Luto, accidente, enfermedad. Espero que no sea así, ¿verdad? Entiendo que todos han hecho arreglos de horarios y nadie tiene problemas con su trabajo. ¿Verdad? De horario. Así entiendo yo. ¿Verdad? Así que no hay permiso según INSAFOR, ya que es un curso dado por INSAFOR. ¿Ok? Good. Let's continue. Sigamos entonces. Deben poner su nombre completo en la, a la hora de conectarse. O sea, desde ya, por favor, pueden hacerlo. Tenemos a José Vázquez, a Estenia Erazo, Ingrid Chávez, ¿verdad? Eh, Brenda, Elizabeth. Bueno, Brenda Lisa si decía tiene el nombre completo. Tengo a Elsa Gamagaña, Alexis Caballero, eh, Kenia Reyes, William Antonio, ¿verdad? Y tengo varios compañeritos aquí. Somos 20 en total. Entonces, para comenzar, vamos a poner el nombre completito, por favor, en su pantalla. Por ejemplo, comenzamos con, eh, con José Vázquez, ¿verdad? Aquí tengo... El nombre completo de José Vázquez, José Atilio Vázquez Hernández, ¿verdad? Si no me equivoco, José. Así que, por favorcito. Yes. Eh, it's a pleasure, welcome. Pongan ahí su nombre completito, por favor. Ahorita vamos a hacerlo. Ok. Eh, luego tengo eh, algunos casos, pues hay algunos. Eh, el caso de oyentes, ¿verdad? Ok pueden poner su nombre ahí como, como oyente. La cámara vamos a tenerla encendida todo el tiempo, ¿verdad? A menos que ustedes me digan, teacher, ahorita tengo problemas con la cámara, o teacher, mire, ahorita me estoy comiendo un pancito, <laughs> ¿verdad? Y podemos hacer excepciones, pero de lo contrario, su cámara debe estar siempre encendida, ¿ok? Eh, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Eh, lo ideal, pues es... Si se pueden conseguir unas orejeras, pues sería lo ideal. Pero si no, pues eh, tratar de que cuando pase el señor del pan, pues hay que apagar el micrófono <laughs> o, no sé, una tele encendida por ahí, ¿verdad? Cuando yo les dé su participación, pues hay que bajarle volumen a todos los aparatos, ¿ok? Y luego eh, una característica de mi clase especialmente es que yo pido participación activa. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que diga, "Estenia, participation, Ingrid, Brenda, Elsa, right? Alexi, so you have to say yes, teacher immediately, right? Participation. Hay que estar todo el tiempo atento. Obviamente si van a ir al baño, pues hay que ir, obviamente a tomarse un vasito de agua también se puede, okay, no hay problema. Pero no pueden ausentarse de la clase. Siempre hay que estar ahí pendiente, ¿verdad? Ok. Any other question? ¿Hay ¿Alguna otra pre pregunta hasta el momento? Repeat. Pueden hablar en español ahorita. Después solo inglés. <laughs> Vaya, veo que eh, José Atilio pues, ya nos puso el nombre completo. Thank you very much. Thank you. Luego Estenia también. Me falta Ingrid, Alexi. ¿Qué más? Ada Romero también, por favorcito, me... Welcome, bienvenida. Su nombre completito. Jonathan Fuentes también, por favorcito, me pone su nombre completo. Jessica Guzmán también, por favorcito. Jonathan Fuentes y bueno, todos los que todavía no me han puesto el nombre completito, por favorcito, ¿ok? El micrófono siempre apagado, a menos que haya una participación, ¿ok? Muy bien. En la esquinita de su menú hay tres puntitos. Ahí le damos tres puntitos y van a ustedes a encontrar una opción que se llama eh, Reacciones. Se llama. Reacciones. Le dan clic a Reacciones y ahí dice levantar la mano. ¡Ting! Y ahí les aparece. Cuando ustedes levanten la mano, yo voy a saber: Ok, Estenia, Ok, Ingrid. Ya entiendo yo que están participando. También hay una opción. Aquí voy a bajar la mano, ya. Hay una opción donde dice reconocer los gestos de la mano, ¿sí? Entonces, si yo levanto la mano aquí, miren, me la reconoce la cámara, ¿eh? Ahí está. No hay necesidad de estar dando clic ahí con, la, con su cámara, pueden eh, activar esta, este, esta función de zoom. Donde dice reconocer gestos de las manos, ¿sí? Ok. Y ahí le bajamos la manita. O si no, directamente me dicen, teacher, quiero participar, soy soy Elsa, soy Brenda. Ok, quiero participar, soy Ada, etcétera, etcétera. Porque a veces, pues, especialmente porque son medios técnicos, no, a veces no reconozco su voz, ¿verdad? Así que siempre me dicen su nombre porque. Teacher, yo, cuando me dice teacher, yo, ¿a okay. ah, ¿Quién? 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 quién? <laughs> ya ando perdidito yo, ¿verdad? Así que me ubican ustedes, ya sea levantando la mano o diciéndome su nombre, ¿ok? Muy bien. Eh, ahorita tengo cinco mensajes. Vamos a ver acá qué nos dicen. Cámara encendida, dice, sí, correcto. René Alexi Caballero Amaya, bienvenido, Alexi. Eh, buenas noches, yo estoy en el hospital, oh, con mi papá, por eso no pude tener la laptop encendida. Sí está bien, es eh, Kenia, ¿verdad? No hay problema, Kenia. Vamos a notar ya, permítame. Si se conecta luego, Kenia me avisa, ¿verdad? Porque yo entiendo que tiene una emergencia ahorita. Esperemos que su papi siga mejor. Aquí le vamos a poner la nota. Solo va a estar de oyente de momento, ¿sí? Uh, luego tengo a Ada Concepción Romero, correcto, excelente. Bienvenida, Ada. Ingrid Marisol Chávez de Morales, bienvenida, Ingrid. Eh, Jessica Rubenia Pérez Guzmán, Jessica, bienvenida. Okay, bienvenidos a todos, welcome, welcome to everybody. Muy bien, ahí estamos con los mensajes. Uh, ¿Hay alguna pregunta, chicos? Hasta el momento. Bueno, un pequeño resumen. Eh, vamos a trabajar con el, la plataforma de inglés corporativo a la cual ustedes tienen acceso. ¿verdad? Número dos, las actividades de participación en la clase de Zoom, que debe ser el 80% de su participación. Si hay alguna emergencia, pues, ¿verdad? Pero como mínimo es el 80%. Y por último, el último día de clases, que va a ser el 28 de este mes de julio, el mes de los memes, <laughs> el 28 de julio. Vamos a, a terminar el curso y ese día se va a hacer una encuesta que INSAFOR nos, nos pide que hagamos, ¿no? Entonces, ese es necesario para completar el curso. Entonces, son tres cosas: la plataforma, las clases de Zoom presenciales, bueno, presenciales en la computadora, obviamente, o en el celular, y el, la encuesta que llenamos el último día de clase. No son tres requisitos básicos para que ustedes obtengan. ¿Ok? Y en la nota mínima puede ser un 80%. Yo sé que ustedes no van a sacar el 80%, yo sé que van a sacar el 100%. Estoy seguro de eso, ¿ok? Muy bien. Seguimos con lo último. Asistencia al 100% de las clases. No hay que perderse ninguna. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. Es decir, si no solo dejar la cámara ahí encendida e irse a... A dormir un ratito, no, es estar ahí presente, ¿verdad? Eh, la asistencia la vamos a tomar en tres ocasiones. A las ocho, la, al solo entrar, yo a veces doy unos cinco o diez minutitos por alguien que está en una trabazón o, o llega y se quiere tomar un cafecito rápido antes de la clase, pues le doy unos minutitos nada más. Luego a las nueve y a las nueve cincuenta y cinco, cinco minutos antes de terminar, ¿ok? Se va a to tomar como válida su asistencia si ustedes dicen present o presente, o me teacher, o yes teacher, here I am, etcétera, etcétera. Una muestra de que ahí están. Ah, ya voy a decir yo, Ingrid, Estenia, ya, ya. ya sé que ustedes están ahí presentes, okay Y tener la cámara encendida, ¿sí? Es decir, que el que tiene la cámara apagada no se le va a tomar asistencia. Ah, no, no. no. Yo sé que hay, hay situaciones extremas, pero como el caso de Kenia, que ya me mandó el mensaje, ¿verdad? Eh, pero sí, tenemos que tener la cámara encendida. Al finalizar la clase, vamos a tener una sesión de uno a uno, es decir, va a ser una entrevista personal entre el teacher y uno de ustedes, nada más. ¿Ok? Donde ustedes pueden hacer un repaso de la clase o de alguna otra clase que ustedes no hayan entendido. Si no estuvieron. Teacher, no entiendo el verbo tuyo, explíquemelo solo a mí, personalmente. Ah, ok. Ahí tenemos esa sesión. El tiempo asignado son 10 minutos como mínimo, ¿verdad? Y pues yo voy a ir llamando uno por uno, a menos que no esté presente. Por ejemplo, en este caso me quedaría con Elsa esta noche, 10 minutos después de la clase. Luego mañana con Jessica, Carolina, ¿verdad? Con Jessica Araceli el miércoles, y así. Un día cada uno, ¿ok? Si alguien por algún motivo no pudo tener la sesión, pues después la, la tenemos. Pero cada día va a ser un alumno, ¿ok? Good, that's it. That's only Spanish, right? Eso fue todo el español. Now we can start, right, in English. Ahora sí ya podemos comenzar, pero quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna duda. Ajá, Ingrid, me iba a preguntar. Buenas noches. Sí, buenas noches. Good evening, es... good evening. Ajá, dígame, dígame, adelante. Yo solo quería, tenía alguna duda. En caso, como mencionaba, que no habían permisos. Uh -huh. Un caso así de que, como emergencia, para los sí, que tenemos claro. hijos, o por no, claro. tráfico. Claro, sí. Este, sí, se podría. Sí. Tal vez no faltar, pero... Llegó este, diez minutos el, el tarde. tarde, es, tarde. Ah, correcto, sí, unos diez minutos tarde. Ya. Pero eh, recuérdense que cada, cada llega tarde va, va disminuyendo su, su asistencia, ¿no? Es decir, digamos, por ejemplo, si, si entra media hora tarde todos los días, ya es obvio que se le va a ir acumulando y puede perder el curso. Entonces, mejor, si hay algo, pues, ¿verdad? Pueden hacérmelo por dos medios ¿verdad? Pueden eh, mandármelo al grupo de WhatsApp. O cuando se conecten, me ponen teacher, ya estoy aquí, ¿verdad? Y mándenme un mensaje, ¿ok? Yo voy a entender. ¿da? Por tráfico, por esto, y ya, ya voy a entender, ¿ok? Porque Gracias. A comienzo, yo comienzo la clase, Ingrid, y de repente, digamos, no está Estenia, por ejemplo. Ya veo yo, ah, no está. Pero de repente ya aparece, ¿verdad? Y digo, ah, ¿qué pasó, ¿verdad? Entonces, mándenme ahí un mensaje, ya estoy aquí, teacher, ¿verdad? ¿Ok? Gracias. Any other question? You're welcome. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok, eh, Antes de seguir quiero eh, decirle, Ajá, sí. José Atilio, dígame. Este. Y podría conectarme por mi celular, digamos. Este, voy en un tráfico, pero no voy manejando yo. Ah, sí, claro, claro. pero, pero me pone ahí, verdad? Teacher, voy en tráfico, voy camino a mi casa, verdad. Voy a ir de oyente, así póngame. Voy de oyente. Entonces vengo yo y, y ya le pongo yo en listado, ¿verdad? Va de oyente. Cuando usted ya llega a su casa, ya, ya me pone. Ya estoy aquí, teacher, ¿verdad? Pero la asistencia se toma desde el momento que usted se conecta. Si, va, si usted va en el microbús en el bus oyendo la clase, es válido, ¿verdad? Pero le suplico que me diga, porque si no, yo voy a decir, Atilio, y usted colgada al microbús, ¿verdad? Yes, teacher. ¿Verdad? Entonces, eh, me dice, ¿verdad? Teacher, voy en el microbús, voy caminando, o ahorita estoy donde un familiar de emergencia, pero estoy escuchando la clase, aquí estoy, póngame de oyente. ¿Verdad? Pero entiendo yo que no sí. va a ser todas las clases, sino que va a ser una, dos o tres veces lo más, ¿verdad? Ah, y de oyente, este, ¿se, ¿se incluye la participación o? No, no, ¿o? Hay, no, no, no. no, no. No, ahí no los incluyo en la participación, ¿verdad? Eh, por ejemplo, perdón que, que use este ejemplo con Kenia, ¿verdad? Que Kenia ahorita tiene una emergencia. Entonces, eh, ya entiendo yo que ya está solo oyendo la clase. Si le digo Kenia, participe. No no, no, no va a poder, ¿verdad? Porque tiene una emergencia. O usted va en el micro, pues ¿cómo va a estar participando allí? y usted colgado. No, ¿verdad? Este, pero ya, ya usted está cubriendo su clase está cubriendo su clase, ¿no? entonces qué es lo más importante, sí? Okay. Muy bien. Vale. Pero repito, cuando lleguen a casita me dicen Ticha, ya estoy aquí, ya puedo participar, ya entonces ya, ya los incluyo yo, porque la idea es esa, ¿no? O sea, es cómo vamos a aprender participando. ¿Cómo se aprende a nadar? Metiéndose a la piscina, ¿no? A nadar. <laughs> Así que aquí toditos a nadar, <laughs> ¿ok? Muy bien, any other question? hay alguna otra pregunta antes de comenzar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Vaya, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Eh, solo voy a suplicarles nuevamente. Eh, quiero ver, Ingrid, Alexi, a Ada Romero también, por favor, Ada. Eh, me ponen su nombre completito. Jessica, por favorcito, nombre completito. Eh, Brenda Lee también, por favor, su nombre completo en la pantalla. Por favorcito, ¿sí? Ok, thank you very much, thank you very much. Ok, let's start. Comenzamos entonces. Aquí hay otra pregunta en el chat. Ok, muy bien, Jessica, pero eh, ya se lo puse. Muy bien, gracias Alexi, gracias. Ok. Eh, o sea, lo que estoy pidiendo no es el nombre en el chat, sino que que aparezca ahí abajito en en su pantalla, va Su nombre, es lo que estoy pidiendo. ¿Ok? Sí, para para eso se van a la pantalla. Ah, ahí hay tres oye, puntitos. Vaya. A gracias, gracias. José Atilio, ya escucharon, ¿Verdad? Se van a los tres puntitos y ahí dice rename ¿Verdad? José Atilio. Muy bien, y ahí le ponen su nombre completito, por favor, ¿ok? Muy bien. Hoy sí comenzamos. Vamos a compartir la presentación. And no more Spanish, right? Goodbye Spanish. Hello English. Remember, you have to say uh, no good night because good night is goodbye. You have to say good evening. Good evening is hello, right? Good evening, teacher. Good evening, students. Good evening, right? Good evening. I will copy here. Mm. Good evening. Look. Good evening. Or oh, you can say hello, right? Hello. Good evening. No problem. Okay. Good. Ok, les bien? buena menos. Vamos a salirnos de aquí de esta presentación. Ok. Ahora sí. Ahí estamos. Si por algún motivo de, de por internet me llevo a desconectar, me esperan, ok? Porque a veces el internet no juega malas pasadas. O si no me escuchan bien, oyen bien como robot, el, oh, oh, word, you, uh, me dicen va para yo tratar de arreglar aquí. Uh, Jessica dice no me habilita para poder cambiar el nombre. Uh, bueno, inténtelo, Jessica, pero sí, yo le recomiendo que no se salga. Eh, José Atilio, tres puntitos, ¿verdad, José Atilio? Sí, marcan la cámara, o sea, llegan el clic hacia la cámara, uh -huh. donde están ustedes y ahí arriba dice mute oh, y están los tres puntitos. Ah, Entonces, okay. los tres puntitos le salen la opción, ahí dice la, la última, rename. Rename, oigan bien, esa es la, 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 la opción, rename. Sí, yo no lo tengo aquí, porque yo, como tengo el, el logo corporativo, pues no me lo puedo cambiar. Pero ustedes sí, entiendo que sí, ¿verdad? Ah, vamos a ver. Muy bien. Inténtelo ahí, Jessica. Si no, pues mañana, oiga. Eh, dice Brendalí que no tiene los tres puntitos. Tendría que estar, Brendalí, al lado derecho. Todos los, los menús de Zoom, si aparecen, dice más, más. Y ahí, ahí arriba de más hay tres puntitos ahí hay un montón de opciones, ahí es donde dice Atilio que hay que ponerle rename en los tres puntitos ¿verdad? Buenas noches Hello, Kenia, le escucho Hola eh, con lo que se está diciendo de cambiar el nombre en mi caso yo estoy con el celular y me fui a la opción donde dice participantes y ahí sale digamos eh, las dos letritas de nuestro, digamos, nombre y apellido, entonces ahí seleccionan y ahí dice cambiar nombre y ahí lo pueden cambiar los compañeros Sí, bueno. está, por celular. Thank you, Kenia, muchísimas gracias, Kenia, ya escucharon, por celular, ¿cuál es el sistema, verdad? Y en la computadora están los tres puntitos, tiene que aparecerle ahí, oiga, Brenda Lee, espero que lo logres, si no, para mañana, ¿ok? Muy bien, hoy sí comenzamos. Ah, Permítame, todavía tengo dos mensajes aquí. Listo, excelentoso, Okay, muy bien. Very good. So again, Ingles Corporativo in SAFOR and the teacher Javier Gomez say, Welcome to this class, right? My name is Javier Gomez. And this is basic module number one. Basic one, right? Today is uh, Monday, July 3rd. monday july the 3rd 2000, the 2023 right and the topic for today is affirmative and negative statements right affirmative and negative statements right uh, uh, for this class i have an, an assistant right the name of the assistant is dino dino say hello hello my name is dino I am the assistant of the teacher. Welcome. Yeah. Oh, Dino Okay. Now, to begin, we're going to introduce the class, right? I will start, me, teacher. Good evening, class. My name is Javier Gomez. I live in Mexicanos. I work in, in English corporativo and i like pupusas, i like pizza i like football i like my family okay that is me right okay so elisa please you begin elisa sorry for the interruption when you are doing your presentation I will take the assistance okay elisa please hello elisa Your microphone on, please. ¿Me enciendes su micrófono, Elisa, please? Hello, hello. Ah, perdón, sorry, excuse me, Elsa. <laughs> sorry, Elsa. Ah, okay. Thank you, Elsa. Yeah, 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 I like it. Elsa said, No, my name is Norelisa. My name is Elsa. <laughs> yes, <laughs> okay. my name is Elsa. <laughs> okay, good. Sorry. Excuse me. Good evening, everybody. My good name evening. is Elsa Magana. I live in Metapan. I work in Abyss. I like uh, Mexican food. Taquitos. Thank you. Yes. Welcome. <laughs> Welcome, Elsa. Thank uh -huh. you. Say hello to the beautiful people in Metapan. Excellent. Thank you. <laughs> Apusunga, be beautiful place. Yes, nice. Yes. El Limo, I like El Limo. I I visited. Cristo? No, no. I only visited Apusunga and El Limo. Mm -hmm. You know El Limo. is a beautiful place. I imagine. Yes, it's very natural, right? Yes. Okay. Thank you, and ladies and gentlemen from Avicola. Jessica Carolina. Jessica. Hello, hello, Jessica Carolina. I have three Jessica, right? Nice. But Jessica Carolina Rodríguez. No sé si tengo algún problema con el nombre o me equivoqué nuevamente, ¿no? No, ok, no está entonces Jessica Carmen. Entonces pasamos con Jessica Araceli. Jessica Araceli, welcome to the class. Hello. Hello. My name is Jessica Díaz. I live in. Metapan. Okay. I work in aves. I like pupusas. Oh, delicious. Mix o cheese. Jessica, de quesito o what? revueltas. Revueltas de quesito o frijol con queso. What, what is your favorite? Eh, quesito. Quesito. Mm, delicious, right? Oh. <laughs> okay. Welcome again from Metapan, beautiful place. Me fascina Metapan, es un beautiful place. Bienvenido a los chicos de Avícola. Eh, Jessica, eh, no sabes si Jessica Carolina va a estar con nosotros o solo ahora se ha ausentado, quizás. ¿O eh, no la conoce? Pero, sí, no sí, me... sí la conozco. Pero, pero no está ahora. Yo sabía de que ella también iba a estar en las clases, ah, pero okay. no sé qué ha pasado. Quizás ha tenido problemas ah, con internet. O, o, Espero, bueno, Okay, thank you Jessica and welcome. Pero mañana investigamos. Okay, thank you. Thank you very much. <laughs> okay. okay. Now I have Estenia, Estenia de Los Ángeles from Hi. Agro Hi. Agro... Agrosania, Agro right? Agrosania. Okay, excellent. Welcome. Hi, thank you. My name is Estenia Razo. I live in Quetzaltepeque. I work, I, I work in, I work in Sansonate and Guatemala. Oh. I like tours, tulip and flower, um, China and Mexican food, uh, family time, friends time. Okay, excellent. Do you have children, no. no. No children, no. ah, okay. But only your father, your mother? Excelente. Eh, Moad. Okay. Hola, Moad. In is your favorite place in El Salvador? Estenia. Ah. Um, que Saltepeque. Eh. <laughs> yes. Yes, la, toma, yes. la toma, la toma, <laughs> la toma. <laughs> la toma. Sí. La toma y esa y They have a remodilation, <laughs> right? Remodilation, right? La yes, toma. yes. Okay, excellent. Beautiful, place. Beautiful yes. You're invited to que salte en tu metapan, right? Nice. Right. Thank you. Thank you and welcome to the class, Tenia. Freddy Eli. Freddy Eli. Hello, hello. No, no está Freddy entonces. Okay. Kenya, eh, Kenia no sé si puede participar o. Yes, I can. Okay, good. Please, Kenya, your introduction. Good evening. good evening. My name is Kenya Reyes. I live in Sayapango. I work in Curti Industrial. I like listening to music, cook, dance, and read the book. Oh, excellent! And Kenya, you like to cook. What is your specialty? My specialty is Chinese food. Uh, Mexican food y las pupusas. Ah, the, so you, you can cook pupusas, Kenya. You can cook. Sí. Ah, yes. nice Excellent. So please, for the next class, uh, give some pupusas to this class, please. <laughs> no, I'm kidding. Okay. Thank you. And I hope your father gets better, right? Espero que su papi se mejore, okay? Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Welcome to the class. Uh, now, gracias, María. Welcome to the class, Gracia María. Hello, everyone. Hello. Good evening. My name is Gracia María. I live in San Salvador. I working in Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Okay. I like uh, Chinese food. Chinese I, My favorite color is purple. Uh, I like that. Sing, listen to music. Okay. You like to dance. And what is your favorite music to dance? Salsa, cumbia, reggaeton? <laughs> um, salsa. Salsa, okay, excellent. Excellent, gracias Maria. It's a pleasure and welcome to the class. Okay. Gracias, Maria. Okay, thank you. Now, Delia. Hello, Delia. Uh, hello good evening my good name again. is delia alvarado i live in santa tecla i work in graf depot i like to taking a nap oh <laughs> okay delia no i like yeah. to to work i like to go out for dinner i like to read but all uh, the most i like huh? is take a nap uh, okay very good it's so, uh, how long do you take naps? ¿Cu cuánto tiempo se mm. toma, Delia? <laughs> uh, half, half an hour. Half an hour. That's okay. It's acceptable. Yes, but yeah. Delia, no in class, please. No, 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 no <laughs> in class. No. <laughs> okay. So, welcome, welcome to the class. Thank Very you, good. teacher. Very Thank good. You. Now, Ada, please welcome to the class. Ada, it's your turn. Your introduction, Ada. Hello. Hello. My name is Ada Romero. I live in San Marcos. You live in San I Marcos. Wo uh -huh. Uh -huh. I work in depot. I like pupusas. Huh? You like what? Sorry, repeat. Pupusas. Ah, pupusas. <laughs> okay. Very good. What else? Pupusas. And what else? Only pupusas, taquitos, no Mexican food, no. 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 Okay. No. So, uh, graphic depot, right? I understand. Thank you. Thank you very much. Okay, Jonathan Edward from Graphic Depot, also, right? Oh, nice. Jonathan. Good evening. Good evening, Jonathan. Welcome. Uh, my name is Jonathan. I like in um, Cuscatancingo. Cuscatan York? Uh huh. Yes. I work in Graves Depot. Uh huh. I like go to the gym and play soccer. Oh, go to the gym. Up and down. Up and down. <laughs> nice. Yeah. Yes. You're, an, you're an athlete, Jonathan. <laughs> so so. So so. Okay. Yeah. And besides, uh, go to the gym, uh, ¿Qué otro sport do you play? ¿Fútbol? else? Es Fútbol. Fútbol. Sí. Nah. Ok, Jonathan. Eh, ¿Sí puede ponerme su nombre completo, Jonathan, y encenderme la cámara? ¿Yes? Sí, yes, encender oh. la cámara. Ok. Muy bien. I, I grew up in Cucatancingo, Jonathan. Sí. Yes. Yo, yo crecí en Cucatancingo, you know, I, I know. Catanzingo, very well. And the place uh, where I live, where, where I was a child, right, cuando yo era niño, right, is Colonia Veracruz. Okay. Yes. And, and you, in Mariona. In you, okay. um, eh, Ciudad Futura. Ciud Ciudad Futura, okay, nice. Yes. Yeah. The other side, the other lado de <laughs> yeah. Okay. So welcome, welcome Jonathan, it's a pleasure. Now, Re René Alexi. Uh, hello, teacher. Gustavini, it's Manei, René Alexi, Caballero Maya. I like. Ah, okay. Uh, uh, Alexi, do you prefer René o Alexi? René Alexi. The, the two names, los dos nombres. Yes. Yes, okay, René Alexi, okay. Uh, Life in con La Libertad. La Libertad, ajá. Uh -huh. Grupo Miguel, I live. Alive. Pupusa, I play soccer. Y, bas y basketball. Basketball. Yes. Okay. Nice. You're watching the games so the juegos centroamericanos in this moment? No. 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 Oh. Okay. <laughs> you only like to play, right? Watch. Yes. Watch. No. No. Watch. No. Only play. Okay. Like soccer. Ah, you like soccer. Okay. Yes. And what is your position, Alexi? Uh, goalkeeper, defender, midfielder, or forward. Defender. Defender. Okay. Excellent. Welcome. Welcome, Alexi. Rene, Alexi, right? Now, Brenda Elizabeth. Hello, hello. Welcome to the class, Brenda. Hello. Hello. Good evening. My name is Brenda. I live in Ciudad Arce. I ah. work in Hotel Mirador Plaza. Mirador I Plaza. I like to go to the beach. Okay. And Brenda, what is your favorite beach? La Costa del Sol, Misata, La Libertad. Um, El Sonte. El Sonte. Oh, it's a beautiful place. I like yeah. it. Yes. El Sonte, yes, it's nice. Okay. Thank you very much. Thank you very much. And welcome to the class. Now, In Ingrid Marisol, your introduction, Ingrid. Good evening. Good evening. My name. My name is Ingrid Chávez. I live in Lourdes Colón. No, 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 no. Wait, work... wait. no wait. Lourdes Colón, no. Lourdes Dólar. <risa> <risa> okay. Continue, continue. I work in Inversiones Santa Bárbara. Uh -huh. I like pizza. I like studying English. Oh. I like to drink coffee. Okay. Coffee, coffee en semita, Ingrid. Yes. Oh, nice, very good. You're part of the club. Bienvenida al club. <laughs> okay, good. Thank you, Ingrid. Solo tengo un mensaje por acá antes de seguir. Dice Elsa, right, teacher. Jessica Carden dice que está teniendo problemas con. Ah, sí, bueno. Espero que siga. Vamos a mandarle un mensaje aquí a Jessica Carolina. Recuérdense que tenemos un grupo de WhatsApp. Espero que todos estén ya incorporados. Ah, ok, eh, por aquí estamos. Jessica Carolina, siga intentando conectarse. Espero que lo logre antes que terminemos. Ok. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, problema, etcétera, ahí etcétera, vamos a estar en contacto con el grupo de WhatsApp, ¿ok? Good. Uh, también todos los días les voy a estar enviando un video para que practiquen. Este día les envié un video de vocabulario, ¿sí? Eh, Cómo se le dicen disti los distintos tipos de tela que existen, ¿verdad? Y los colores y todo lo demás, ¿ok? Ahí les mandé un video. Así que lo practica, no tiene que, nada que ver con la clase, es un material extra, ¿ok? Good, let's continue. Sigamos entonces con las presentaciones. Excuse me. Okay. now, eh, Jessica Pérez. Oh, we have three Jessicas. Tenemos tres Jessicas, nice. Jessica. Hello. Hello, welcome. My name is Jessica Pérez Guzmán. Mm -hmm. I live Santa Tecla, I work JM Telcom, I like coffee and dance and soccer. Soccer, Jessica. Do you practice soccer or only watch? Ya yeah, no. No more. Oh <laughs> okay. But you watch, for example, eh In this moment we're watching Copa de Oro, we're watching eh, fútbol playa, eh, juegos centroamericanos, tú en las delicias, ¿right? Do you like to watch? Um, ¿me equipo favorito. Ajá. Uh -huh. Real Madrid. Real Madrid. Oh, I'm sorry for you. Ah, no, no, that's congratulations, right? En el Salvador, Jessica. Alianza. Oh. Okay, very good. Thank you, thank you very much. Now José Atilio, is your opportunity. Welcome to the class. Hello everybody, good evening. My name is José Atilio Vázquez. I'm living in Colón La Libertad. I work in independent professional. Um I like play soccer. eat uh, pupusa, I like watch TV and sport um uh, all. all the sports, all the sport, right? Sport. Basketball, football. Okay, and do you still Hola. play, José Atilio, ¿Todavía juega? Do you still play football? Sometimes. Sometimes, ok. <laughs> Char, charamosqueada chara yeah. okay, nice. Welcome, José Atilio. Welcome to the class. Thank you. No, you're welcome. Now, eh, Brenda Lee. Hello. Hello, Brenda Lee. Hello, good evening. Good uh, my evening. name is Brenda Lee Nieto i live in soyapango. i work in mst el salvador. Eh, i like the pupusas. the pupusas. okay, the national dish of el salvador, right? nice. and Brendalí, do you know the origin of your name? sabe dónde viene su nombre, Brendalí? lee? no, no, no. Tengo ni idea. no, okay. very good. Eh, si gusta me enciende la cámara, Brendalí puede. Vamos a ver ahí, queremos conocerla, Brenda Lee. Okay, uh, uh, I used to have a neighbor, neighbor Brenda Lee. Solía tener una vecina que eh, se llamaba Brenda Lee, you ¿no? Know? Ah, uh, y el papá le Fíjense dijo que, que, le, que le puso así por un artista de los de música en Estados Unidos que así se llamaba Brenda Lee. Por eso le pusieron. No, ah, sé. bueno. <laughs> okay. Mi papá no. creo que lo escuchó en el hospital y le gustó. Ah, no, no, bien bonito, está bonito, Brenda Lee. Ok. Gracias, no... gracias. Fíjese sí, que no tengo cámara en la ah, laptop. Ah, pero... ok. Y sí, el teléfono lo tengo descargado. Sí. Oh, ok. Pero sorry. mañana. Tomorrow, recibir... tomorrow, sí. Eh, otra opción que podemos tener, bueno, en mi, en mi computadora aquí tengo yo una camarita, ¿Verdad? Ahí en en las pulgas, la compramos. ¿eh? Ahí de las baratieras, pero funciona bien, eh Se, se ve bien, ¿Verdad? Eh, tienen esa opción, no sé, espero que, que no vayan a abandonar el curso, ¿No? Que decían hasta intermedio avanzado, pues sí una cámara y una orejera pues les van a servir muchísimo, ¿okay? Pero si no pues no importa, ahí lo importante es que estén en, en clase, ¿okay? Thank you very much. Now let's continue with María. Oh, María René, beautiful name. María? Hi. Hi. Hi, welcome. What what Thank do you prefer, María René o María René together? Only René. Only René. Okay. Nice, okay. Please introduce Hello. yourself. My name is Renee. I live in San Juan, Opico. I work in Mediterranean shipping company and I like my house. Oh. You like your house? Yes, in you know, pico you say, right? Yes, yes, uh, son. A long time ago, eh, René, I went to a, a touristic place in Opico, but I don't remember the name because I went long time ago, hace mucho tiempo, fuimos ahí un turismo What is the name? I don't have an idea. You don't have an idea. Oh, well, well maybe this, o quizá ya desapareció. I remember a long time ago. Ok. Eh, ¿Su cámara está funcionando, René? Uh, mm, no. No, no. Oh. Eh, bueno, pues entonces mañana si sí puede activarla, ¿verdad? O puede conseguir otra ahí. Eh, okay. ¿está, ¿Está desde su celular o en la, en la computadora, René? En la computadora. Ah, ok. Sí, entonces hay de conseguir una camarita por ahí, ¿verdad? ¿Para qué? Ok. Eh, lo de la cámara es lo siguiente, un, re, un requisito de safor y también cuando practicamos, pues me gusta estar viendo que estén practicando ahí, ¿Verdad? Que no, no se me distraigan, así que, ahí si puede, pues mañana nos, no, enciende la la cámara, ¿OK? Thank you, welcome, René, and now, who's next? Evelyn, Evelyn Janet Fuentes, Evelyn, vamos a ver si se ha conectado a Evelyn, No, no está por acá, ¿verdad? Ok. Tengo a Freddy que no se ha conectado y Jessica Carolina, ¿verdad? Ok. Permítame un segundito, estoy tomando la asistencia. Y ahorita, pues no tenemos a Evelyn con nosotros, espero que se conecte más tarde. William Antonio. Hello, William. Welcome. Good evening. Good evening. My name is William Antonio Vázquez. I live in Hokoro Morazán. Hokoro. In Interesting. Cervas López. Eh, William, is very far, right? Eh, queda bastante lejos, ¿verdad, William? Yes. Oh, yes. Interesting. Eh, pero veo que su internet está bien bonito, bien estable. Eh? Yes, <laughs> nice, excellent. Okay, continue, yeah. William. Continue, continue. <laughs> Uh, i like to play, play soccer uh, and yeah. watching tv and uh, i like uh, eat okay all the food todo el tipo de comida william yeah Todo. <laughs> okay excellent excellent very good hokoro hokoro yes I. there is a team right i un equipo in hokoro the football see ¿Sí? yes sí ya yes, todavía está en la, en, la, en la liga mayor verdad sí todavía okay, excelente very good excelente okay well, Thank you. welcome William now Erenia welcome Erenia hi hi welcome my name is Erenia Pereira I live in San Miguel, San Miguel. I work in Serpa y López I like pupusa en coffee. Pupusas en coffee. Eh, Erenia, is true that in, in San Miguel eh, you put eh, ketchup, se le ponen las pupusas ketchup. ¿Es cierto eso, Erenia? Eh, sí. Yes, okay. <laughs> <laughs> Pero no es con, no es con ketchup. <laughs> Perdón, ¿a usted no le gustan con ketchup? No. Eh, no, es que no, o sea, no es con ketchup, es con una salsita oh. negrita Ah, salsa negra, ok, va vale, Todo el mundo Ajá. me dice a mí, les echan ketchup y yo, no, cómo puede ser Es una salsa negrita, ¿verdad? Ah, yes. ah es salsa negra, ah, y también okay. le pone salsa roja, pero no es muy buena No es muy buena Ok, perdón, que a mí me encanta San Miguel porque la gente es muy amable en San Miguel Ya he ido yo varias veces y siempre me tienen súper bien eh, sí. Y el, el chuco lo toman dulce, ¿verdad? Sí. El dulce, ah, ok. <laughs> También. En San Salvador, saladito. <laughs> ok, pero sí le Ay, ponen. con frijoles, Ay, le hay, ponen, dulce. le ponen pancito a los el, el chuco, ¿sí? O solo así nada más. Sí. Pero en morro, ¿ah? ¿eh? Normalmente morro. depende del gusto, ¿verdad? Oh, yes. A mí me gusta solo. Solo. Sí, hay quien le gusta con pan. O sea que si se va a poner la parte alguien de usted lo echa vaya se quiero tomarlo solo aquí <laughs> okay. no solo <sobre> el <laughs> la... actor <laughs> okay thank you I know okay Erenia welcome welcome very good bueno vamos a regresar entonces los que no no siempre se Jessica Carolina todavía no se conectó oh. Freddy Freddy no no está Freddy y Evelyn Janet, Evelyn. Ok, good. Y tengo un mensaje acá, vamos a ver. En Metapán también, vamos a ver. Dice: ah, En Metapán, ¿cómo, ¿cómo es Metapán? Eh, que las pupusas le echan sal, crema, ¿cómo es? Eh, salsa negra, ¿no? ¿Cómo es? Jessica, ye, Jessica Araceli. ¿Cómo no, es la cosa en Metapán? También lo tomamos dulce. Ah, el chuco dulce en Metapán. Ah, eso sí no sabía. Ok. Pero sí le echan los frijolitos y todo, así como en San Salvador. Sí, la semillita de moros. Ah, ok. Sí, ahí, rico. <laughs> ok. Sí. Very good. So, thank you very much. Welcome. Eh, ¿Me faltó alguien que no esté en la lista para agregarlo? Solo tengo tres, tres ausencias. Entiendo que los demás. ¿No hay nadie más que no esté en el listado? ¿Todos estamos? Ok, entonces, let's continue, right? Let's continue. Ok. Ok. In this moment, we have some expressions that you can use in the class. For example, if you say, excuse me, can you repeat that? If you don't understand the teacher, ¿Y que está diciendo el teacher? No lo entiendo. Ok, so you say, excuse me, can you repeat? Teacher, teacher, can you repeat? Okay, good. Then, how do you spell? Spell in Spanish is deletrear, right? Deletrear, right? So it's equal to say spell. Spell. So you say, how do you spell uh, English, for example? E N G L I S H. English. How do you spell house? H O U S E, house. Okay, spelling. Good. Then I have other expression. What does, uh, for example, what does window mean? Window is the part of the house where you watch outside, right? Uh, what's the meaning? What does cat mean? What does cat mean? Cat is an animal that makes meow meow. Okay. So in this case, it's the meaning, right? And how do you pronounce? How do you pronounce pronunciation? For example, how do you pronounce language? <laughs> language is language. Language. Okay. And finally, how do you say, how do you say, uh, Lapicero. How do you say lapicero in English? Pen. How do you say, for example, how do you say eh, dinosaurio in English? Dinosaur. Yes, dinosaur in English is dinosaur. Yeah. Okay. So, in English. Or you can say the opposite. How do you say eh, "pen" in Spanish, right? In Spanish. So we have English-Spanish, Spanish-English, right? Okay, good. So any question you have, you can ask, me, right? Good. Eh, quiero repetir antes de seguir con la clase que a mí me fascinan las preguntas. Me gusta tener mucha paciencia con mis alumnos, pero también me gusta la actividad, que sean activos, ¿okay? Así que si hay algo que no entiendan, les suplico, les ruego que me pregunten. En español, en inglés, como puedan, pero pregúntenme, por favor. No se vayan a quedar con la duda, ¿ok? ¿Es un trato? Ok, good. Let's continue, right? So, oops, sorry. No sé qué dice aquí. Ok, good, here. So, we have the unit number one. Pero antes de comenzar con la unidad uno, les voy a dar un tour con el. el el manual y la plataforma. Vamos a entrar primero a la plataforma, ¿les parece? Ok. Eh, Ustedes recibieron un correo. En el correo pues está el link para entrar a la plataforma. Y aquí está, miren. Esta es la plataforma de inglés corporativo. Sección 1 o unidad 1. Sección 2. Dentro de la sección 2 aparece un examen que es de medio curso, el midterm exam, ¿right? Tenemos la unidad 3, unit 3, where do you work? En unit 4, addresses and places, ¿right? Y tenemos el examen final, ¿ok? Cada examen tiene cuatro, cuatro eh, partes y cada clase tiene cinco partes en la, la plataforma, okay? Comencemos con la unidad 1, Unit number 1. Look at this. Unit number 1. Look. This is a video. Aquí les va a aparecer un video. Hay un video de muestra nada más, ¿okay? Pero el día de mañana ya les va a aparecer un video de esta clase. Esta clase que estamos teniendo está siendo grabada. Y mañana ustedes la van a poder ver, ¿verdad? Y practicar, y repasar, etcétera, etcétera, ¿okay? Luego está la tarea 1, ¿ok? La tarea 1 consiste en cinco partes, ¿right? Cinco preguntas, en el cual ustedes van a contestar, por ejemplo, Michelle R, Michelle Is o Michelle Is A, jefe de, de planta, ¿no? Floor Manager. Y aquí ustedes pueden escoger la que quieran, miren. La plataforma es tan amigable que si ustedes se equivocan pueden volver a hacerlo y si se vuelven a equivocar lo pueden hacer otra vez. Así que aquí no hay excusa para sacarse 10. Todos se pueden sacar 10, ¿ok? Muy bien. Y por favor no se me vayan atrasando. Si tienen algún problema de acceso a la plataforma, me lo hacen llegar por el WhatsApp o en esta clase y le hablamos a los chicos ahí del, de inglés corporativo. Aquí está la clase número 2. No hay clase todavía, solo un video de muestra. Y la tarea 2 para mañana, ¿ve? Esta es la tarea 2. ¿Sí? Ok. La tarea 3, el alfabeto. Tarea 4, y tarea 5. ¿Qué está la tarea 5? Miren. Está fácil, ¿verdad? Solo toma una de las tres opciones y ya. ¿Ok? Esta es la unidad 1. Cinco tareas. Estas cinco tareas las tenemos que tener terminadas para el día viernes. Ok. Good. Ahora nos vamos otra vez al curso. Again. Y nos vamos a la sección 2. Igual. Miren. Le damos clic. A la unidad 2. Unit 2. Igual. Miren, son cinco tareas. Cinco tareas. Y aquí está el video donde ustedes pueden repasar que yo les voy a ir subiendo todos los días. ¿Ok? Good. Luego aquí está el menú. Pueden ver su progreso. ¿Verdad? Aquí está Javier Gómez. Yo estoy incorporado como un teacher ahí, pero <laughs> yo no contesto nada. Y aquí les va diciendo cómo van ustedes a ir mejorando en su tarea: tarea 1, 2, 3 y 4. El examen de medio, el promedio, el examen de medio curso y el examen final, ¿right? Y aquí está su desempeño por unidad, ¿eh? Ahí pueden revisar. Four units. Examen final y examen de medio curso. ¿Ok? Al principio les va a aparecer en cafecito, en, en gris, perdón, en gris, y luego en rojito cuando ya esté revisado. Aquí están las fechas, información del curso. Y aquí, miren, está... El manual, aquí tienen el manual, miren. Students manual. Ahí está, miren. The manual, right? Ok, ahí nos apareció. Agramos lo grande, aquí está, ¿eh? Aquí están las cuatro unidades, ¿eh? Unit one, get to know someone. Unit two, daily routines. Unit three, where do you work? And you need four addresses and places. ¿Ok? This is the, the first part, right? Good. Y aquí mismo, pues, pueden bajarlo, ¿verdad? Sin embargo, eh, sin embargo, yo se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp también, ¿sí? Se los voy a mandar en PDF para que ustedes eh, puedan acceder al manual, ¿ok? Ahorita estamos en esta parte, miren. Unidad 1. Ah, pero ay, aquí parece más. Bueno, permítame, se lo voy a compartir de otro lado. Sí, el manual ya yes. nos lo envió. Sorry. Repeat. El manual ya nos lo envió ya lo tenemos. Ah, ok, good. Muy bien. Eh, eh, creo que... En ¿El los, grupo de WhatsApp, ¿dónde está. El, los compañeros de, de Inglés Corporativo lo mandaron. Muy bien. Entonces ya, ya lo tienen, ¿verdad? Si pueden eh, imprimirlo, pues sería magnífico, porque ahí vamos a ir trabajando, ¿verdad? Pero también está virtual. Aquí está virtual, miren. La unidad 1. Este es lo que vamos a ver ahora. ¿eh? La unidad 2. Unidad 3, unidad 4, ok. Ahí aparece. Sí. Ok. Very good. That's it, right? Ahora sigamos con la presentación. Ya ten ya hicimos el tour. Ahora sigamos. Ok. Unit one. Get to know someone. I will be able. to talk about what I do at my workplace que es lo que hago que me dedico right and to say my occupation so we're going to learn about occupation right okay now here we have some occupation listen a uh, English teacher mm hmm English teacher right now uh English teacher. Fitness. Fitness what? Fitness attendant. Instructor. In fitness instructor. Oh. Instructor. Fitness instructor. Okay. Fitness instructor. Okay. Flight. I attendant. Flight attendant, correct? Yes. Flight attendant. And in Spanish is aeromoza o aeromoso, right? Sobrecargo, huh? attendant. Flight attendant. Okay, nice. Flight attendant. Okay. Now newspaper. Reporter. Newspaper reporter. Okay. Newspaper reporter. Good. Tour that guide. Tour guide. Tour. Right. Tour guide. Uh huh. If you go to Santana, for example, you go to the volcano of Santana. You have a tour guide, right? Mm -hmm. Okay. And website? see, designer. Website designer. Website designer. Okay, nice. Good. Repeat after me, please. Repeat after me. Eh, we're going to have the microphone off. Cada vez que tengamos una práctica de, de pronunciar, vamos a apagar todo el micrófono porque lamentablemente no podemos encenderlo al mismo tiempo, ¿verdad? Así que... Y eh, lo que vamos a hacer es que yo diga, eh, digamos, Delia y Estenia, que okay, ustedes van a participar. Entonces, ahí sí, ustedes encienden su micrófono, ¿ok? pero siempre que haya un ejercicio de pronunciación siempre vamos a estar con el micrófono apagado y ahí en la cámara yo veo que están repitiendo ¿ok? Good, repeat after me, please. English teacher, fitness instructor, flight attendant. Newspaper reporter, tour guide, website designer, website designer, designer, okay. Very good. So let's continue. Okay. Articles a and an. When do you use articles a and an? Is when you have a singular noun before a consonant sound. A. For example, a carpenter. These are the occupation, right? So a is only one. Only one. Okay? So we say a carpenter. Or a good carpenter, right? Good. But if the noun start with a vowel, accountant for example, we say an an accountant, right? Or an expensive accountant, you see? So consonant Look, these are the consonants. Consonants are the next, right? Wait a second. Consonants are B, D, R, L, C, etc. These are the consonants, right? And the vowels. A E I O U, right? These are the vowels. So when we have a vowel, right? Or when we have a consonant, we say A, ah, for example, A teacher. But when you say a vowel, we say an artist. T is a consonant. A is a vowel. Okay? Good. So we have a carpenter C letter C a good carpenter. G. An accountant, A, right? An expensive, letter E, okay? With plural nouns, mm -mm, you don't say A. Ah. For example, you say, A ah, carpenters. Un carpinteros. <laughs> no, right? Un carpinteros, no. It's a carpenter, only one. But plural, no, right? Okay, let's make an exercise. Let's begin, right? Let's start with elsa, please, elsa. number one, i'm a or an architect. i elsa. am an architect. excellent, so, an, right? why? Yeah. elsa, say, because we have, because we have a, a vowel, a vowel, so. correct, yes? so we say an architect, good. number two, please. Jessica Roselli, number 2 a ou an? Jessica Roselli, dez quatro, dez quatro. Jessica Roselli, do you copy? Do you copy? She's uh -huh. a student. A student. Yes, very good. She's a student. Good. Next one is for uh, Kenya, please. Kenya. Yes. A, a banker or an banker? A banker, teacher. A banker, excellent. Yes. Okay. Number four. Number four. He is. Gracias, Maria, please. A or an musician? He's a musician. Okie dokie, a musician, right? Let me see. Ah, okay, here. A musician. Excellent. Okay, number five, please, Delia. She is a or an singer. Is a singer, a singer. Okay, she is a singer, correct. Excellent. Ada, please. Number six: a or an athlete, um. An. correct. Excellent. my second assistant is going to give you a clap, right, Mr. Mi segundo asistente <laughs> le va a aplaudir porque le ha parecido un trabajo excelentoso. Right? Ok, mi segundo asistente se llama Dudley. Hello, I am Dudley. Nice to meet you. Okay. Good. So repeat after me, please. Repeat after me. I'm an architect. She is a student. He is not a banker. He is a musician. Musician. She is a singer. I'm not an athlete. I'm. Mm, mm, I'm not. Don't say I'm. I'm not an athlete. 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 Okay. Good. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, good. Me la estoy pasando tan bien que se me olvidó que había que tomar listado otra vez. Ok, I will take the attendance. Vamos a tomar la asistencia otra vez. En lo que ustedes den el trabajo acá, ¿ok? Elsa, say present. Hello, I present. OK. Jessica Carolina. Jessica Caraceli. I present. Good. Estenia. I present, teacher. Freddy. I present, teacher. Freddy, welcome. Freddy. Thank you. Ok. Eh, bueno, después nos va a dar la introducción, porque no, no se había podido conectar, ¿verdad, Freddy? Sí, tuve un problema con el internet, teacher. Excelente, muy bien, pero ya está aquí, es lo importante. Okay. ok. Good, thank you. Kenia Kenia A present teacher. Good. Gracias María. I present. Delia. Present. Ada. And present. Jonathan. Jonathan. Present teacher. René Alexi. I present teacher. Brenda. Brenda Elizabeth. Present. Ingrid. I present teacher. Jessica. I present teacher. José Atilio. Present. Brenda Lee. I present teacher. René. Present. Elena, perdón, sorry. Evelyn, Janet. Evelyn, Janet. William. Present. Erenia, Present. Good. Anybody, anybody else? ¿Alguien me faltó por ahí? No? Okay, good. Let's continue, right? Let's continue. Let's continue with the class. Okay. Sure, yes, yes. Excuse me. Uh, I have a question. Um... Uh -huh. Always, uh, plural, uh, you can use R, only that. Uh -huh. For example, Look at this. I will show you the example. Okay. Uh, when you say they are good carpenters, or they are expensive accountants, so you don't say ah or an. No. Or you don't say uh, they. They is. They is carpenters. No. 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 They is no. They are, right? They are. Hey, Jose Atilio, what, what is your occupation? Civil engineer. Ah, you're an engineer. Oh, excuse me. Excellent. Engineer, right? It's a good career. Okay, so engineer. So you say Atilio is an engineer, right? Okay. Imagine, for example, William and Jose Atilio are engineers. So you say, they are a engineer. No. Incorrect. Or oh, they are an engineer. No, 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 no. Only they are engineers. In plural, right? Jose Atilio and William. Okay? Good. Nice. Thank you for the question, Jose Atilio. Thank you for the question. Now let's continue. Now here we have affirmative statement with the verb to be, right? I have another question here. Uh, Jessica... Ok, let me see. Jessica Rodríguez, right? Hello, Jessica. ¿Puede usar su micrófono? Jessica Carolina. Buenas noches. Good evening. Sí. Hello. Welcome. Al fin pudo conectarse, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Okay, bueno, ok. Miren, como tengo tres Jessica, vamos a decir Jessica Carolina, Jessica Araceli y Jessica Pérez, pero a Jessica Pérez le vamos a decir Jessica, nada más, ¿verdad? Para evitar confusiones. Ok, Jessica, las tres me van a contestar. ¿verdad? Okay, welcome. Ya nos van a hacer la presentación Jessica, Carolina y Freddy, ¿verdad? Okay, let's continue. Here we have the use of the verb to be. Listen, the verb to be has three forms. I will show you here. The verb to be is three. We have am, um, are, and is, right? Okay, good. For first person, first person, we have I, I, oh, sorry, excuse me. First person. I will do something here, excuse me. Okay, first person singular, right? Singular. And also plural. Okay, so the first person is I, me, right? I, I am the first person. And the first person is the one that speak. El que habla es primera persona. So, you say, "I am." Okay. Then we have second person. Who is the second person? The second person is the person who listen. Uh, listen. El que habla es primera persona, y el que escucha es segunda persona. Right? Second person singular is you. And then you say you are, right? Tú eres o tú estás. Then we have third person. Third person singular is he, he, she, and it. And then you say is, right? He is, she is, it is. Okay. When it's plural, we say we. We are. Nosotros somos o nosotros estamos. Then you, ustedes. Ustedes son o ustedes están, right? And finally, they, right? They. They are. Okay? So the verb to be with singular, I am, you are, he is, she is, it is. In plural, we are, you are, they are, right? First person is the one that speak, el que habla. Y puede ser singular o plural, right? Singular or plural. The second person is the one that listen, que escucha, right? So it's you are, tú eres, o vosos, you know, <laughs> vos, like in El Salvador. And then you in plural is ustedes, ustedes, you are. Third person singular, he, she, and it. He is for a man. Hello, I, I am. He, amén, he is. She, hello, hello, you know, she, she is. And it, it is for, you know, uh, objects or animals, for example, pirulais. Pirulais is, right? Okay. And in plural, we are, you are, they are, right? Very good. Recuérdense que esto está siendo grabado, así que si quieren verlo mañana, pues. Lo pueden ver en repetición. <laughs> okay. Good. Now let's continue. Look. I am Natalie. No, I am not Natalie. I am the teacher, but <laughs> this is the example, right? I am Natalie. Oh, in contraction. Instead of say I am, we say I'm, I'm Natalie. I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. A secretary. You're a secretary. He is an engineer. He is an engineer. She is a floor manager. She is a floor manager. Okay, class, repeat after me. Repeat after me. I am Natalie. I, I am Natalie. Okay, Jessica, we're going to do something. Eh, Jessica Carolina, vamos a hacer algo como no podemos escucharlo a todos lastimosamente. El, la tecnología todavía no nos deja, ¿verdad? <laughs> a mucha interrupción. Entonces vamos a encender la cámara, Jessica Carolina, y vamos a repetir ahí nada más con el micrófono apagado, ¿verdad? Okay. Thank you. Now, repeat after me. I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary. He is an engineer. is an engineer. She is a floor manager. She a floor manager. Floor manager is jefe de piso, right? Okay. Good. Now, uh, Rene Alexi, can you read, please? Rene Alexi nos va a leer todo esto, okay? Ready? One, two, three. Action, Rene Alexi. I am Natalie. I am Natalie. You are secretary. You are secretary. Angel, he is, he is, he, he, he is an energy, he is an engineer she is a floor manager. she is a floor manager. good, thank you. now listen, repeat rené engineer. engineer, 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 manager, manager, Man manager. mana, mana, mana. Manager. Manager. Okay, excellent. Very good. Only for that, rene Alexi clap from 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 Dudley, right? Dudley le va aplaudir ahorita. Congratulations, Alexi. Okay, very good. Uh, Jessica Carolina, this these are my assistant, right? I have two assistants. Dino. Right, this is Dino. Hello, I am Dino. Right? And I also have a Dudley, right? I am Dudley. Yeah. Okay. They are my assistant, right? Okay. So when I say I am, I say yo soy or yo estoy, right? For example, you say, I am the teacher and I am in my house. Uh, Jose Tilio, you are a student. You are in your house. Jose eh... René Alexi is a student, he is a student, and he is in his house. Eh, José Atilio, Jessica Carolina is a student, and she is in her house. ¿Sí? Entonces el verbo to be nos indica ser o estar, right? And we have three forms: am, um, are, and is, right? Okay, let's continue. good. you are john. Hmm. brenda, please. brenda, elizabeth. he. he am. he is. oh, he are. brenda. he is. he is. my goodness. correct, right? he is a teacher. correct. number three, please. Ingrid. she. 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 she? She am, she is o she are, Brenda. Brenda, no, 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 elis, elis eh, sorry, ya me confundí, sorry. Ingrid, eh, seguía, ¿verdad? She is. Ingrid, she is, okay. Ingrid, ¿verdad? Ingrid. Yes. Yeah, I'm yes. sorry. Perdón, que a veces me pierdo con un nombre. especialmente el primer día, me cuesta aprenderlos, okay. Eh, Jessica, please, Jessica Pérez. i <laughs> I am. Okie dokie. I am a singer. Correct. And we have uh, Jose Atilio. Number five, please, Jose Atilio. Mary. Mary is a singer. Mary is a musician. Very good. Now, please repeat after me. You are young. He is a teacher. She is an artist. I am a singer. Mary is a musician. Okay, Brenda Lee, please. Can you read again? Puede leernos de nuevo, Brenda Lee. Okay. You are young. She is a teacher. She is an uh, she is an artist. I am a singer. Marie is a musician. Excellent, very good. So notice that in singular we say is or am, right? Good. But in plural we always say are, right? Uh-huh. Imagine we say Marie is a musician, right? But if you say? Mari and, and José Atilio are musicians. Huh? Are musicians, right? Okay, any question? ¿Alguna pregunta hasta no. ahorita? Okay, we learned two things, right? Entonces ya aprendimos dos cosas. The verb to be. ¿Cómo usa el verbo to be? En pronombres singulares y plurales. am um, are, and is. Y aprendimos también cómo poner el artículo a and an, right? A singer, an artist. Okay? You don't say, a artist, a artist. <laughs> no, right? It's an artist. And then you don't say, an singer, an singer. <laughs> an singer. No, No, a singer. Why is that? Because we say an when we have a vowel. And we say, ah, when we have a consonant, right? Vowel, and consonant, ah. Okay? Good. Now, uh-huh, question? I like, me gustan las preguntas, José Vamos, vamos. And you, uh, you can, I can use, we are. Mm -hmm. And... In plural well, one. I, I will give you an example. Okay, give me a second. Here, right. Vamos a ponerlo por aquí para que no nos estorbe. So I say we are Salvadorian, right? We are Salvadorians. So uh, we, uh, sorry, Jose Atilio, we don't say we We are salvadorians. and we don't say we are a ah, Salvadorians. We are a Salvadorian. Jeje. No, because a ah, is for singular. When you say Salvadorians, <laughs> it's not necessary the En este caso no es necesario el artículo a o an. O sea, no no se necesita. Puede poner un número si quiere. We are six million. ¿eh? Somos seis millones, creo. <laughs> pues ya somos más. Okay. Six million Salvadorians, for example, right? Pero, o por, ejemplo, puede... si quisi... Ajá. por ejemplo, si quisiera decir, nosotros somos músicos. Uh, we are musicians. Uh -huh. mm -hmm. we are musicians. Okay. Vamos a aprender un poquito de los plurales. Ahorita vamos a pasar a eso. Pero, musicians, we are the S, right? We don't say, we are musicians. No, we are musicians. in plural, right? And I repeat, José Ti we don't say. We are a musician. We are a musician. No, no, because a is for singular. No podemos usar algo singular y luego plural, no. Nosotros somos un músicos, <laughs> no, right? And so we are musicians, right? Thank you for the question. Sabes, me agrada muchísimo que a ti lo esté preguntando. ¿eh? Tal vez los demás se animan. Si tienen preguntas háganlas en español en inglés en francés en italiano como ustedes puedan verdad okay good let's continue sigamos entonces negative statement with verb to be we use the word not please pay attention we use the word not so I say I am not Natalie I am not Natalie I am the teacher <laughs> Okay, I am not Natalie. Or you can say, I'm not Natalie. You are not a secretary. Okay. You're not a secretary. Listen, you are not. You're not. He's not an engineer. Okay, he's not an engineer. She is not a floor manager. She's not a floor manager. Okay, now please repeat us to me. I'm not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary. You're not a secretary. He is not an engineer. He's not an engineer. She is not a floor manager. She is not a floor manager. Okay, René, please. No va a leer René toda la oración, ¿okay? Ready? Yes. Please. I am not Natalie. I am not Natalie. I'm you are not... sorry, sorry. I'm I'm I'm, I'm not Natalie. You are not a secretary. You are not a secretary. He is not an engineer. He is not an engineer. She is not a floor manager. She is not a floor manager. Very good, René. Excelentoso. Mm -hmm. Okay, thank you. Now I have a message. Tenemos un mensaje por acá. Ah, eh, Freddy. Ajá, Freddy quiere comentar. They are oh, ok, good uh, Now I will change I will change, right uh, Vamos a hacer un right. ejercicio, Freddy Ready? Voy hacer listo ahí, ok yes. I will change the name and you you read, right No me va a leer Natalie, sino que me va a leer el nombre que, que yo le voy a dar, ok Ready? Ok, okay. Uh, José Atilio I am not José Atilio I'm not José Atilio mechanic mechanic you are not a mechanic you're not a mechanic receptionist receptionist he's he not a receptionist he's not a receptionist doctor doctor she's not a doctor she's not a doctor thank you freddy nice excellent right okay any Thanks. question? Any question? Now let's continue, please. Let's continue. Good. We have this exercise. Look. Uh, in the first part, we say he's not a, a singer, right? So we have a contraction. We have a contraction in, in the subject, right? Hay una contracción con el sujeto, you know? He is, she is, they are. I'm, I'm, etc. Et good. And in the second one, we have a contraction with the verb, with the not, right? Y en la segunda oración la contracción es con el verbo to be. Right? The first one is with the subject. El primero es con el sujeto, the subject. And the second one is with the verb to be, right? Okay. Eh, William, please. She is not a teacher. What is the contraction? William? Okay. First, you're going to use the contraction in the subject. Primero me va a hacer la contracción. Miren, perdón. William, she is. Aquí me va a contractar esto. ¿Sí? Me lo va a unir con una postre. Ok. Come on, William. she is not a teacher. Uh -huh. okay wait wait she's not a teacher good or, or uh, she's not she's not a teacher okay she listen listen william she, she, isn't, she huh? repeat she is not a teacher she isn't a teacher right Okay. So in this case, William, you cannot say she isn't not. No, no, it's not necessary. Because when usted dice isn't, ya está diciendo not. Ya va, ya va dentro ahí. Entonces sería she isn't a teacher. Thank you, William. Thank you very much. Now, Erenia, please. Number three. Contraction, Erenia. I am contraction. Casi no le copié, pero eh, alcancé a escuchar que dijo I'm, right? I'm. Creo que le está fallando el micrófono, Erenia. Revísemelo ahí. I'm not an architect. ¿Erenia? ¿Así? Sí. Ah, hoy sí, sí. Ya, ya la escuché. Hoy sí, ya la escuché. Perfecto. Repeat, Erenia, repeat. I'm not And did. Okay, very good. arquitect architect. Uh -huh. Architect. Ladies and gentlemen, directly from, directly from San Miguel, Erenia say architect, right? <laughs> good. Thank you, Erenia. <laughs> good. Now you are not Sara, Please, Elsa. Elisa. Oh, sorry. <gasps> Segunda vez que me equivoco. Sorry. Le estoy cambiando varios nombres. Elsa, ¿verdad? Yes. Fue la última so... vez que me equivoco, perdon <laughs> <laughs> I'm sorry. Elsa. Uh, you're not Sarah. Ajá, uh -huh, but you're not, right? Ajá. Uh -huh. You're not Sarah. Excellent. Or. You're you. Ajá. Uh -huh. Aren't. Aren't, correct sarah you are in sarah sarah okay good number five please uh, jessica carolina he's not a flyer uh, uh -huh. but, um, wait. jessica jessica listen in this case you're going to put together he is uh, he's not. He is, he is correct. He's not. A fly. No sé cómo se dice eso. No sé cómo se dice. <laughs> okay. Ah, flight attendant. Attendant. Okay, attendant. flight. Flight attendant. Good. Continue. Then he um, he he isn't a flight attendant. Flight attendant. Okay. Okie dokie. He isn't a flight attendant. Nice. Very good. So repeat us to me, please. Repeat us to me, everybody. He's not a singer. He isn't a singer. She not a teacher. She isn't a teacher. I'm not an architect. You're not Sarah. Juan and Sarah. he is not a flight attendant he is an a flight attendant okay very good so jessica racelli please can you read all the sentences please again read again Jessica Recelli, diez cuatro, diez cuatro. Me copia, me copia. He's not uh -huh. a singer. He's a singer. She's not a teacher. She's not a teacher. I'm not an. Arki, Arki, You're not Sarah. You aren't Sarah. He's not a fly attendant. He's an a fly attendant. Good, good. Excelentoso, right? Now let me see. Para primera persona en singular no hay contracción. Ajá. No, no hay. No, no, no podemos poner. No sé cómo sería, pero vamos a intentarlo aquí para que. Para que vean que no se puede. <laughs> Vamos a ver. I... Mm, no, de algo así sería, no sé. No, no, no se puede, sorry, no se puede. Solo así podemos. The I'm not. ¿Ok? Solo así lo vamos a hacer, ¿ok? Elsa? ¿Sí? Ok. Excelente. Hoy sí, bueno hey, No, no me equivoqué el nombre, ¿verdad? Elsa. <laughs> yes, Ok, thank you, thank you very much. Good, now let's continue with the next exercise, sigamos chicos, ah ok, tenemos una conversación aquí, pero antes de la conversación vamos a presentar dos chicos nuevos, dos miembros del club, right, ladies and gentlemen, from Cusca Chapa, right, Cusca Chapa is a company, we have Freddy Eli Vázquez, Freddy, le voy a poner un formato para que nos haga la introducción. Ok, teacher. Ahorita, ahí está. Mire. Usted me va a decir, eh, hello, good evening. My name is, I live in. Me va a decir dónde vive, dónde trabaja. Eh, ¿Qué es okay. lo que le gusta? Si le va a la Alianza o al Barcelona, usted dice. <risa> <risa> okay, go ahead. Hello, eh, good evening. My name is Freddy Vázquez. And I live in Chalchuapa City. Oh. I work in Cooperativa Chapa. Eh, I like to play the violin in my tiempos In free my free time. time. Free time. Uh -huh. Okay. Yeah. Congratulations, Freddy. The violin. Excellent. <laughs> You're an artist. Okay. <laughs> From Chalchuapa, the most famous is the yuca. Chalchuapa, Delicious. Uh, mm. Typical food. Mm -hmm. very good it's delicious yeah. chalchapa is beautiful i like chalchapa yes okay Me you thank you, you. It it this day is fresh or is hot hey, fresh fresh okay yeah. okay thank you freddie and welcome to the class welcome to the class. okay good jessica carolina it's your turn jessica Hello, good evening. My name is Jessica Carolina Rodríguez. I live in Metapan. I live. I, 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 live, I, live, I live. Metapan. Mm -hmm. I work in Avicola Salazar. Mm -hmm. I like um it. Pacayas sís sí. uh, pupusas ah pupusas <laughs> okay no no I, for a moment, I like to eat pacaya, but no right I like to eat pupusas ajá uh en -huh. Metapán a, a famous pupusería en Metapán imagina I want to go to Metapán right I, I want to go to pupusería so what is your rec recommendation Jessica Carolina uh, la no sé cómo decirle porque no tiene nombre la pupusería no. que pupusería sin nombre right Ok. <laughs> pupusería o no 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 hay allá en no, no. Japán no hay de holocuilta, no. no sí porque aquí en San Salvador o en Santa Tecla le ponen pupusas o y ya <laughs> aunque no sean de loquinta pero son buenas <laughs> okay very good bueno entonces eh, Centro turístico de que nos recomienda en Metapán, Jessica Carolina, recommendation. Apusunga. Apusunga, yes, it's beautiful, right? Okay, nice. Welcome to Freddy and welcome to Jessica Carolina, right? Good. Now let's continue with the presentation. Okay, ya pasamos esto, ahora vamos a la conversación, okay? Now, listen. Mari said, Good morning. I am Miss Maria Garcia. Miss Maria Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo. Romeo Lobos. Oh, Lobos, right? And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Romeo dice no yo no soy de ahí ¿verdad? no I am not I am from the quality department quality department they are marketing managers Son jefe de mercadeo dice. they are marketing managers. and Rodrigo says yes we aren't from the same department but we are colleagues colleagues Colleagues, right colleagues Thank you so much for the information. Okay class, repeat after me please. Repeat after me. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Gusto de conocerte o de conocerlos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Marketing department. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. Quality department. They are marketing managers. Marketing managers. Yes. We aren't from the same department. The same department. We aren't from the same department. But we are colleagues. Colleagues. G -g, g g colleagues. Don't say college, no, no, it's colleagues. Colleagues. Thank you. Thank you. Sa You Thank you. Thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Okay, we have only seven minutes. Ya solo nos quedan unos cinco minutitos. Vamos a pedirles a dos chicos que nos ayuden en la en la conversación. Volunteers, please. Two students, please raise your hands. Levánteme las manitas. Okay. Eh, Gracias, María. En. And... ¿Quién más? Eh, Elsa. Okay. Gracias, María. Ah, me falta uno porque son tres. Romeo, Rodrigo y María. Pues sí, me falta un chico ahí. Uno de los chicos que me ayude ahí. So, Elsa, you are Mari. Eh, Gracias, María, you are Romeo. Ah, Brenda Lee. Thank you, Brenda Lee. Brenda Lee, you are Rodrigo, right? Elsa, Mari. Gracias, María, Romeo. And Brenda Lee, Rodrigo. Ok, wait a minute. Momentito, momentito. Okay. Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, we have Brenda Lee, Elsa, and Gracia Maria. Action. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos. And Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Oquito, oquito, congratulations, nice. Thank you, you ¿no? Know? Señoras y señores, estamos en el básico uno. Miren estas chicas, ya defienden bien, ¿eh? Ah, okay. ¿Quién dijo miedo? Okay, very good. That's it, right? Ah, uh, let me see. Tenemos unas diapositivas todavía por acá. Pero creo que ya no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? así que lo vamos a ver mañana. Entonces, vamos a terminar con una práctica más. Quiero tres chicos que me ayuden, por favor. three more me teacher. Uh, name. Freddy. Freddy, Freddy. Ok, Ingrid, Freddy. Freddy, you are eh, Romeo. Ingrid, okay. Ingrid, you are Mari, right? Ingrid, Mari. Romeo. también eh, Freddy, Romeo. ¿Y quién más? Vamos a ver. ¿Qué más me quiere ayudar? Eh, ok. Ingrid, Mari, Freddy Romeo, Rodrigo. ¿Quién quiere ser Rodrigo? Ah, René Alexi. Ok. Thank you, René Alexi. Okay. René Alexi, Rodrigo, eh, Freddy Romeo e Ingrid Mari. Right? Ladies and gentlemen, ready for the action? Action. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. I am Mr. Romeo Lobos, and there are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department they are marketing manager yes working from design department department with our coaches. thank you so much for the information thank okay, you Rocky. nice good i will love this class esta clase me va a encantar ustedes participan muy bien yes congratulations right they ya felicitaciones Y felicitaciones por estar a esta hora. ¿eh? Después de trabajar todo el día, pues va a ser algo pesadito. Pero por favorcito, no se detengan. Ya comenzaron. Hoy démosle con todo hasta avanzado, ¿verdad? <laughs> ok. Voy a pasar lista, pero no sé si hay alguna pregunta extra antes de terminar. Sí, teacher, yo tengo una duda. Ah, Freddy. Este, con respecto a las inasistencias, no sé cuántas clases que se podrían faltar. No es que queramos, ¿verdad? Sino Ajá. a veces hay problemas o no inconvenientes. Uh -huh. eh, tienen que cubrir el 80% como mínimo, Freddy. Ok. 80%, ¿verdad? Así que, pero obviamente no vamos a faltar, ¿verdad? Espero que todos estén no. presentes, participando. <laughs> Estamos... Hoy Freddy tuvo problemitas, pero mañana... Sí, Espero que sí. Primero Dios, mañana todo bien. Excelente. very bien. Eh, José Atilio. Y yo tengo una duda ahí. Ajá, sí, sí. una parte donde habla Rodrigo que dice, we no you. Ah, es que como son dos, bueno, ya le voy a decir aquí, ¿verdad? No, pero es que si yo, no, en esta parte de arriba dice, welcome we are. Ajá, porque está hablando en nombre de los demás, ya le voy a decir. Pero, por, pero por qué el Romeo lo desmiente, porque... Ah, sí, el Romeo. Me gusta que diga, Romeo lo desmiente. Va, ah, pero dice así, mire nice to meet you. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Rodrigo Campos en Luis Pérez. Entonces Rodrigo dice, en nombre de Romeo y de Luis, porque son tres, son tres los que están recibiendo a Mari, que es la nueva secretaria, ¿sí? Y el Luis Pérez no, no participa, solo participa Romeo, eh, Lobos y Rodrigo Campos. Solo ellos dos participan en la plática. Pero le dice, mire, welcome, le dice Rodrigo. We are from the marketing department. Nosotros somos del departamento de mercadeo. Dice. Pero Romeo, como dice usted, a lo desmiente, me gusta eso. No, dice, yo no soy del mercadeo. Yo soy del departamento de calidad. ¿Sí? Ok. Ellos son marketing managers. O sea, Luis y Rodrigo son jefes de, de mercadeo. ¿Sí? Ajá, y luego dice Rodrigo. Sí, nosotros no no somos del mismo departamento, pero somos cheros, dice. Somos cheros, ahí nos llevamos, ¿verdad? Vamos al cafetín juntos, dice. Bien, por eso es que dice We are, o sea, porque Rodrigo está hablando en nombre de de él, de Luis. Ah, que, pero, yo pensé que estaba estaba mal, quizás. No, no. Pensé no, que no. decía You are, ustedes son. Entonces no, no, no se están incluyendo. No. no, no, por... no. Solo que como dice usted se desmiente, o sea, todos son ya empleados viejos, digo, viejos de trabajar ahí, ¿verdad? Y Marí, que es nueva, le están dando la bienvenida, entonces por ahí dice, nosotros somos de aquí, somos de allá, ¿ok? Very good, entonces paso lista y Elsa se queda conmigo unos minutitos extra, por favor, no se me vaya a desconectar, por favor. ¿Yes? Hoy para, para ser justo, vamos, okay. a, vamos a mencionar el listado de abajo para arriba, ¿verdad? Okay, solo me van diciendo eh, pres, present, y good night, okay, good. Erenia present, good night. Yeah, see you tomorrow. See you tomorrow. Eh, William, good, good night, good night. René present, good night. Good night. God bless you, Brenda Lee. Thank you. You're welcome. Present, good night. Okay. bye bye. See you tomorrow, José Good night. See you Good tomorrow. Night. See you. Uh, Jessica Perez. Present. Good night. Good night. Ingrid. Present. Good night. Good night, Ingrid. Brenda. Present. Good night. Thank you. Good night to you, too. Uh, Renee Alexi. Present. Good night, teacher. See you tomorrow. Jonathan. Present, good night, teacher. See you tomorrow. Uh, Ada? Present, good night. Bye, Bye, Ada. Delia? Present, good night. See you tomorrow. you tomorrow. Gracias, Maria. Present tonight. Have a good night, Kenya. Present, good night. Good night, Freddy. Present, good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Estenia? Present, good night. Good night. Jessica Araceli? Present, good night. Yes. See, you bye bye. See you tomorrow. Jessica Carolina? Present, good night. See you tomorrow. See you, bye bye. Y Elsa, right? Very good, Elsa. Bueno, déjenme desconectarme aquí. Uh, Ok, me voy a quedar con Elsa. Los demás, pues. Ah, Jessica. Jessica, sí, ya le pasé el listado, ¿verdad, Jessica. Carolina, sí, ya le pasé el listado, ok. Good night. Tengan una excelente noche, chicas y chicos. See you tomorrow. Ok. Eh, Elsa, ¿hay alguna parte que le gustaría repasar, Elsa? De la clase de ahora. ¿Algo que no le haya quedado no. claro? ¿Una parte que no le haya quedado claro, Elsa, de la clase de ahora? Todo está claro. Todo está claro, ok. ¿Entendió lo del verbo to be? ¿Ya lo había visto antes? Sí. Sí, va, desde bachillerato. ¿y? <laughs> okay. desde Muy desde bien. Y, 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 ¿Y lo de los artículos A y AN? ¿Lo entendió también? Sí, también. Sí, también, ya lo había visto también, va. Sí. Oh, como Estamos, me, me, me imagino que ya maneja un cierto nivel de inglés, ¿verdad Elsa? Eh, un poquito. Ok, excelente, excelente, very good Y cuénteme Elsa, ¿cómo es su trabajo ahí en la avícola? ¿Qué hace en la vícola? Uh, soy jefe de calidad. Oh, eh, excelente. Nice. Nosotros eh, verificamos de que todas las condiciones claro. para que el producto cumpla claro me imagino lo delicado que la situación verdad un producto que se vaya mal pues desdice la compañía verdad entonces hay que estar pendiente ahí okay y uh, le ha gustado la clase le ha parecido ¿Sí? okay tiene alguna sugerencia algo que quisiera que hiciéramos en clase no sé bailar o <risa> no <risa> no creo está, que bien. está bien Ajá. Okay. bueno entonces le vamos a dar las recomendaciones de la de la noche eh, de aquí en adelante, Elsa, le voy a recomendar que esté en contacto siempre con inglés. Y eso lo puede hacer por varios métodos. Puede, este ¿cómo se llama? Eh, ir al Internet, practicar. Hay varios sitios en Internet muy buenísimos. Es más, esta noche le voy a compartir algunos ahí en el grupo de WhatsApp para que usted eh, practique. Yo, yo practico con tres con tres sitios que son los más comunes, ¿verdad? Y que son buenísimos. Ahí se los voy a recomendar. Además de eso, Elsa, eh, fíjese que yo les voy a estar enviando videos toda la semana. Un video para que practiquen por lo menos unos 15 minutos como máximo, ¿verdad? Pero ya es algo personal, no tiene que ver con el curso, es, es algo que yo me gusta hacer con mi, con mi grupo, ¿no? Mandarles materiales extra para que ustedes practiquen. Entonces eh, le recomiendo que vea esos videos, que los practique. Y los días jueves les voy a estar enviando videos musicales. ¿Verdad? Entonces, la música es la mejor forma de practicar el Es más, yo aprendí inglés por medio de la música. O sea, yo escuchaba las canciones en inglés. Yo quería saber qué, qué decían las canciones. Quiero saber, decía yo. Y a poquito a poquito empecé a iba leyendo la letra, ¿no? Ya luego iba entendiendo. Así que le recomiendo que escuche música en inglés. ¿Le gusta a usted la música en inglés, Elsa? ¿Do you like it Sí, yes. ok. Pero, Maybe. ¿hay, hay o sea, algún problema con mi pronunciación o mis participaciones? No, no, oh, para nada, Elsa. Estamos súper bien ahí. Yo fui el que me equivoqué, que le estaba diciendo otro nombre, ¿verdad? I'm sorry. Va a disculpar ahí, ¿verdad? Pero es. Es el primer día de clase, así que se vale que el teacher se equivoque. Oiga. No, 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 está bien, Elsa. Lástima que, pues, como somos 20, pues no puedo estarle dando tanta participación, ¿verdad? En, en lo que cabe ahí, pues vamos a irla incluyendo siempre. Eh, a mí me gusta ir con el listado. Yo empie... Usted va a ser la primera vez, ¿verdad? Elsa, please, conversation. Y ahí va a estar usted platito. O a veces al revés comienzo, ¿no? En el listado, de abajo para arriba, así que ¿verdad? de cualquier forma pues le vamos a estar dando participación. No, no, no. Su participación hoy estuvo excelente, ¿verdad? Sí, sí me gusta que esté todas las clases, las veinte clases que usted ha sido, ¿Ok? Además, si alguien falta a este, a esta pequeña asesoría de diez minutos, y usted quiere volver a hacerlo, pues no hay problema. Yo voy a decir, ¿alguien que se quiera repetir? Ya, y usted quiere repetirse, pues ahí puede hacerlo. ¿va? Entonces, eh, la música, ¿verdad? Lo, el internet, hay varios sitios, bu sitios buenísimos, hay aplicaciones también, cualquier aplicación es buena, ¿sí? Siempre y cuando sea de inglés. Eh, y por último, este, películas, ¿sí? Le voy a recomendar, esa eh, si tiene Netflix o tiene otro cable o algo, pues que vea películas de muñequitos, porque los muñequitos son más entendibles, ¿no? O sea, si les recomiendo una película en, en acción, aparte que dicen es malas palabras, ¿verdad? <laughs> Ni se les entiende, voy a hablar súper rápido. No, de muñequitos, ¿sí? No sé, con una película que vea semanalmente, ¿no? De aquí a cuatro meses. Ah, no, olvídese, va a estar hablando. Sí, ve. Sí, que sí, no, es que es lo mejor estar viendo, es asociar la imagen con el sonido. Sí. Pero por favor no me va a poner en español, solo en inglés. A lo más póngale subtítulos en inglés, ¿quién ¿no? me eh, ¿tiene Netflix o algo así? No? Excelente, ¿no, hombre? Ahí tiene para practicar un montón, ¿eh? Sí, sí, es lo mejor, ¿verdad? Y fíjese que los viernes estoy yo mandando libros, audiolibros, ahí al grupo. ¿sí? Entonces ahí usted puede ir, si tiene tiempo, porque son videos de dos horas, tres horas, son muy largos. Pues ahí usted, cuando dedica un tiempo, no sé, un sábado o un domingo, pues me imagino que pasa bien ocupado en su trabajo, es un trabajo bien serio. Pero el fin de semana, ¿no? Un ratito ahí, algún libro que de los que yo le envío y tal vez le gusta ahí. Y va escuchando, ¿no? O sea, porque usted va escuchando y va viendo lo escrito ahí, el libro. ¿eh? Son bonitos los videos, entonces le recomiendo que los, que los practiquen. ¿Verdad? Esas son mis recomendaciones de momento. Eh, en el transcurso del, de, de la clase voy a ir haciendo más recomendaciones, no solo a usted, sino que a todos, ¿verdad? Para que practiquen, ¿no? Oiga. Ok. Perfecto. ¿Any extra question, Elsa? ¿Tiene alguna pregunta extra? I have any questions? No question. Okay, it was a pleasure for me. Elsa, I hope to see you tomorrow and have a good night. Okay, bye bye. God bless you.